realizarse intervenciones estéticas se ha vuelto muy común tanto en hombres como en mujeres. no obstante, se debe tener presente que no cualquier persona los debe realizar. cualquier procedimiento que implique ser invasivo o se inyecte alguna sustancia debe ser realizado por una persona experta y que se haya preparado en el tema. es verdad que con los avances de la medicina hoy tenemos muchas ayudas estéticas eh, muchas cosas que nos pueden ayudar a mejorar nuestra apariencia y con ello eh, el amor que tenemos por nosotros mismos y cómo nos sentimos con nuestro cuerpo pero es importante tener en cuenta que este tipo de procedimientos cualquier procedimiento invasivo eh, en el que vamos a tener sobre nuestro cuerpo debe ser realizado por una persona capacitada capacitada sea un médico con una especialización un cirujano plástico no es Factible o no es recomendable que vayamos a cualquier lugar, centro estético sin conocer sus condiciones, sin conocer las condiciones de salubridad, los permisos que tengan y pues permitir que hayan este tipo de accesos al cuerpo porque eso nos puede poner mucho en riesgo nuestra salud física pues y en lugar de ayudarnos a sentir mejor pues terminar en cosas mucho peores y complicaciones. Para este tipo de casos hay que tener presente la dejo popular que reza, lo barato sale caro. Estos procedimientos estéticos no suelen ser económicos por los diferentes procesos que implica hacerlo de forma adecuada, de ahí que se debe desconfiar de que el precio del procedimiento sea bajo. Si sí, hay muchas sustancias eh, que son recomendables que se pueden usar, pero siempre bajo criterio médico y bajo un especialista. Eh, digamos hablando de temas de biopolímeros, ácidos, no cualquier fármaco, no cualquier eh, laboratorio farmacéutico lo puede producir adecuadamente o pues con registro en VIMA. Entonces en realidad siempre dependerá de criterio médico y criterio profesional. Cuando te hablo digamos de complicaciones y digamos repercusiones negativas para el cuerpo, de verdad son algo muy común muy fácil de encontrar a mí en consulta pues de urgencias me han llegado muchas pacientes que se han inyectado sustancias que les venden como biopolímeros que en realidad pues no determinan si lo son, si no lo son, de dónde vienen y que les hacen abscesos, o sea, infecciones en los glúteos, en los senos, les terminan de deformar completamente el cuerpo, no solo terminan con su cuerpo deforme, sino con dolores crónicos porque el cuerpo hace rechazo a este tipo de sustancias, como por decir, reacciones alérgicas y eso pues termina por afectarla supremamente. De ahí la importancia de si se desea realizar alguna intervención estética consultar con especialistas y conocer sus credenciales y del sitio donde se llevará a cabo el procedimiento. Ese es el llamado de los médicos en este caso del Hospital San Juan de Dios de Sonson. La recomendación siempre será consultar a tu médico de confianza, un profesional, en el caso pues de que deseen una intervención quirúrgica, claramente es un cirujano plástico, pero que todo aquello que se vayan a realizar sea bajo criterio médico, bajo criterio de un especialista eh, y siempre en las condiciones de salud necesarias. Una clínica con certificación, no pues cualquier lugar tiene las condiciones sanitarias para hacer este tipo de procedimiento.